Lo tengo a Esteban Reza, que es de Relaciones Institucionales de la EPE. Esteban, no fue a propósito, justo un oyente que estaba en oscura, ayer nos había mandado, ayer antes de ayer, y hoy vuelve a festejar porque tiene el Lounge. ¿Cómo andas, Esteban, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo les va a todos? Bueno, vamos a robarte de que el éxito, habla Reza y vuelve la luz a Nueva Pompeya. Tratemos de evitarlo. Mirá, pues te van a entrar a llamar San Reza, encima Reza, el apellido te acompaña. Pero Esteban, en este caso con vos vamos a hablar porque ahora van a estar informando por WhatsApp, ¿no? Tiene que ver con lo que le sucedió a este vecino, justamente este tema. Contame cómo es la manera, porque van a estar informando por WhatsApp el tema de eso que mucha gente le pregunta a los medios. Che, ¿saben cuándo va a volver la luz? Ah, bueno, lo más directo va a ser la línea de la EPE, ¿no? Así es, cuando se corta el servicio, lo que cada usuario pretende saber primero es cuándo vuelve. ¿Sí? Sí. Y en este caso es la primera empresa del país, la primera distribuidora eléctrica que va a informar sobre el tiempo de reposición. Ninguna otra empresa hasta el momento lo hace. Tienen que, a través de un WhatsApp, ¿sí? Que también después vamos a hablar un poco de las estafas. Sí, porque tiene un doble propósito este WhatsApp. Bien, para que ligado directamente, no tiene la culpa la empresa de producción de energía. Hoy tengo algunos clientes que cambiaron el teléfono, ahora voy a contar, porque hicieron estafa con lo que va a contar Esteban. Está bueno que lo hablemos, Esteban. ¿Qué es lo más común hoy? Hoy es probable que nadie recuerde números de teléfono, ¿sí? Que simplemente uno va a la agenda del WhatsApp y o llama o manda un mensaje, manda un audio, lo que fuere. Bueno, es importante que con este número de WhatsApp, que es 342, lo vamos a decir varias veces. Sí. 510-1000, ¿sí? 510-1000. Lo agenden como EPE Reclamo, cada uno sabrá cómo quiera agendarlo. Uh-huh. ¿Sí? Pero que lo agende como un número institucional de la EPE. Entonces, cuando tiene un problema con la interrupción del servicio, manda ese WhatsApp, no tengo luz, supongamos, ¿sí? Sí. Hola. Y ahí empieza con un chatbot, una comunicación, que en este caso, entre otras cosas, lo que le va a avisar es el tiempo de reposición del servicio. Le va a decir si ese problema es puntual, es decir, de ese domicilio, o es algo claro, más grande de la zona. O de la zona, claro. Y le va a avisar un tiempo estimado de reposición. Y le va a ir mandando mensajes paulatinamente acerca de ese estado del corte, ¿sí? Se sigue manteniendo ese horario, si surgió algún inconveniente y se posterga o si se adelanta, ¿sí? La idea es mantener informado. Saber calma, tranquiliza, da previsibilidad. Claro. Entonces, al menos, ya que están en una situación incómoda por la falta de servicio, por lo menos no tener la incertidumbre de no saber cuándo vuelve, porque eso otorga previsibilidad. Se me corta cierto tiempo, bueno, independientemente del incordio que significa no tener servicio, tener la información de cuánto tiempo va a ser, al menos permite, permite previsibilidad. No, organización en la casa, organización en un comercio. En todo. 342-510-1000. Sí. 342-510-1000. Uno me lo manda y se le falta un número. No, no le falta un número. 342-510-1000. Cada uno usa la memotecnia, quieren decirlo 5, 10, 1000 también. ¿No? También. Estaba pensando en cuál es el más 3, 4, 2, 5, 1, 0, 1000. Sí, 101 000. Bueno, pero es fácil, 101, es fácil. 101 000. Cada uno use la memotecnia, pero lo importante en las redes sociales está de la empresa, lo tienen que buscar una vez y ya lo agendan. Está bueno esto de tenerlo uno agendado. ¿Por qué? Porque a través del WhatsApp suelen llegar muchas ofertas, a veces muy generosas, sí, no solo de la EPE, sino de todos los servicios. Si es un número desconocido, si uno lo tiene agendado, sabe que ahí hay una estafa, ahí hay un engaño. Si yo lo tengo agendado y me llega un mensaje de ese número que yo tengo agendado, bueno, yo sé que corresponde. Claro. Si vos, Juan, me tenés agendado a mí y yo te mando un mensaje, sabes que soy yo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya me tenés agendado. Entonces, no solo sirve para tener a mano y hacer rápido un reclamo, sino tengo que, a ver, ¿cuál era el 0800-777-4444? Sí, uh-huh. Pero no tengo que recordar ningún número. Simplemente lo tengo que agendar a este WhatsApp. A mano, listo, ya inicio un reclamo. Y a su vez,
me da la garantía de que tengo un canal oficial de comunicación. Bien, bien. A ver, clarito, te hago distinta, que está bien, son dudas planteables, están escuchando acá y escuchan en toda la región, Santo Tomé, Recreo, Laguna Paiva. Este servicio no está en toda la provincia. Bien. En la zona alrededor de Santa Fe, sí. Leyes, Rincón, Santa Rosa, Santo Tomé y Sauce Viejo. Uh-huh. ¿Sí? En realidad son casi 930.000 usuarios de 1.300.000 que tiene la empresa, es decir, estamos hablando un poco más del 70% que tienen este servicio. Uh-huh. Paulatinamente se van incorporando todos, por supuesto. Hace 6 meses se incorporó San Justo y toda el área técnica de San Justo. Hace 2 meses se incorporó San Lorenzo, Carcarañá y toda el área técnica de San Lorenzo. Paulatinamente se van a ir sumando. Por supuesto, se arrancan los lugares más populosos. Rosario lo tiene, Santa Fe lo tiene, Rafaela lo tiene, bueno, San Justo. Falta Reconquista de las ciudades populosas, pero bueno, sí. Paulatinamente se van incorporando. Leyes, Rincón, Santa Fe, Santa Rosa, San Toto y Sauce Viejo tienen este servicio. Bien, Leyes, Rincón, San Toto, Santa Fe, perfecto. Toda esta zona del departamento capital. Es donde llega el 0800, ¿sí? Perfecto, perfecto. Esteban, me gustó el cuándo vuelve, así como está el cuándo va. Epe, ¿cuándo vuelve? Cuando pasa. Claro, como está el cuándo pasa. La consulta es, me llega, lo bueno es que me informan una vez sin que yo vuelva a preguntar, me siguen informando sobre la situación. Es así, es importante tener el número y los datos actualizado en la oficina virtual o en la app que se descarga de manera gratuita en cualquier sistema, ¿sí? EPE Oficina Virtual. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando escribe un número, uh-huh. Si ese número está actualizado, va a tener la referencia del domicilio del claro. que se está hablando. Entonces es importante. Entonces, el usuario es quien inicia el diálogo, no es la empresa, es el usuario. Uh-huh. No tengo luz, ¿sí? Y en realidad, de manera automática, un chatbot, no una persona física, que no le va a pedir nunca información sensible. Perfecto. Va a ir, sí, usted está afectado por un corte en tal zona. Y entonces, en función del tipo de falla, la zona que abarca esto y la cantidad de usuarios afectados, se puede determinar el tiempo estimado de reposición. Bien, bien. Y va a recibir 3-4 mensajes, va a ir recibiendo en función del tipo de falla que tenga, por ahí puede ser 1 o 2 mensajes, por ahí puede ser alguno más, pero el objetivo es que, la intención siempre es trabajar para que no haya cortes, pero cuando haya cortes, por supuesto que sean de la menor cantidad posible, pero a su vez ahora lo que estamos haciendo es informando sobre el tiempo de reposición, que es, en definitiva, lo primero que quiere saber el usuario. Bien, bien. ¿Tenemos que hacer algo? Sí, tenemos que tener los datos al día, tenemos que tener la app y tenemos que iniciar la conversación nosotros. No es, ya unos vecinos ya mandaron, voy a esperar a ver qué me dice. No, no. Le llega a los que ya iniciaron conversación. Así es. Perfecto, bien. Y por ejemplo, la EPE nunca lo va a decir, ¿se le cortó la luz en su zona? Nah, ahí hay una estafa. Perfecto. ¿Sí? Nosotros insistimos con agendar el número, primero porque es mucho más práctico. Porque después uno busca en la agenda, y como cuando le escribe a una persona conocida, y lo hace con el WhatsApp. Y después porque, insistimos con esto, es un número, es un canal oficial. No va a haber dudas que es la EPE la que se está comunicando. Llega alguna cosa de la EPE, de un número desconocido, y ahí hay algo raro. Bien. Me dijiste para evitar, porque sabemos, están en todas, y poco tienen la EPE, hablamos con la EPE, con un banco, etcétera. Llamadas que uno, la verdad, ¿no? Como decís vos, no te va a llamar a alguien para preguntarte, ahí diste el pie. Che, en su zona, ¿cómo están? Hablamos de la EPE, que te van demorando y después arrancan las estafas. Tené cuidado con esto, Esteban, porque están usando todos los medios, inclusive la EPE. Ante la mínima duda, cortar, por supuesto, no responder absolutamente nada, y que sea el usuario el que se comunique con la empresa, por los canales oficiales. Perfecto. En el cuándo vuelve, hay un grado, también usted va maniobrando sabiendo cómo va la continuidad del trabajo, pero ¿qué grado de exactitud tienen, Esteban, o un aproximado más o menos? No va a ser puntual con segundos, no, claro. ¿No es cierto? Va a ser
Mediodía, antes de mediodía lo tenemos. En la próxima media hora o en las próximas dos horas, ¿sí? Va a ir, y si por ahí fuese más de dos horas, en el medio va a ir recibiendo actualizaciones de ese tiempo estimado, ¿sí? La intención es poder, porque por ahí puede suceder que el tiempo estimado se altere a favor de la reposición o en contra de la reposición, bueno, también se va a avisar, porque por ahí hay una falla, se complica por alguna situación, estamos en medio de una tormenta, se largó a llover de nuevo, claro, con carga atmosférica, la situación del suelo es compleja, entonces los camiones no pueden hacer pie para poder usar grúas y poder ir y reparar los cables aéreos. Es decir, puede surgir inconvenientes al momento de la reposición, se va avisando. Pero en función de la experiencia que la empresa tiene en la atención de los reclamos, uno puede saber que X reclamo lleva dos horas, X reclamo lleva media hora, cinco minutos, es decir, hay maneras. Y a su vez, hoy los vehículos tienen GPS, entonces la logística, la organización es más eficiente porque al tenerlos georreferenciados en un mapa, uno puede saber dónde está cada uno de los vehículos. Entonces, si surgiera algún inconveniente, es más fácil andar triangulando los vehículos para que lleguen más rápido a atender la reposición del servicio. Bien, y dijiste algo que me parece clave, Esteban. Cuando yo mando algo, aún sabiendo si, la verdad, son dos horas que no me va a gustar, son cuatro horas que me va a gustar, saber me tranquiliza, me calma, me reorganiza. Así como me reorganiza el teléfono cada rato, me organizo yo también. Sí. Es como cuando hay un corte programado. Yo sé que de 8 a 12, listo, ahí no hay. Bueno, es tratar de acercarnos un poco a algo que no es programado, porque estamos hablando de fallas e interrupciones que aparecen no programadas, pero con la intención de mantener informado al usuario. Clarito, Esteban, me gusta. Vamos a probar. Vamos a probar cuando pase algo, no empiece la gente a mandar pavada, ¿no? Sí, tenerlo a mano aparte es mucho más cómodo. Gracias, Reza, querido. Abrazo grande. Por favor, saludos a todos.